La ola de calor ha llegado a todos los rincones de la provincia de Alicante. Concretamente, así es como se protegen de la ola de calor los trabajadores agrícolas en Monforte del Cid. Manga larga para evitar el golpe del sol, la radiación. Pues luego trabajamos siempre, procuramos coger las horas más frescas, entonces ahora trabajamos de mañana, de 6 de la mañana a 2, y por la tarde para descansar. Y como veis, los parrales pues tienen su sombra, corre el aire, llevamos agua fresca, hidratar bastante y poco más. Y lo importante es que como empezamos tan temprano, el cuerpo al final se va aclimatando. Nosotros no salimos de un aire acondicionado a la calle que nos pega un bofetón la temperatura aquí. Estamos en normal. Hombres y mujeres de campo narran su día a día trabajando con estas altas temperaturas. Pues aquí se exige todas las medidas de seguridad, pues todos van protegidos, llevan gorra o sombrero, depende de cada uno. Y así lo llevamos, pero de momento como llevamos media jornada, pues vamos bien. El día pasa el encargado con agua a casa casi cuarto de hora. Y estamos tomando mucha agua. Con agua fresca. Agua fresca. Sí, para evitar el sol, el calor, el golpe de calor y todo eso. Para que nos protejamos. La experiencia y los cuidados para protegerse del sol y los cambios repentinos de temperatura son clave para proteger su salud. Hace calor, pero lo llevamos bastante bien porque ya llevamos mucho tiempo trabajando en el campo. Sabemos cuándo tenemos que defendernos del calor. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Nos quitamos el golpe de la calor fuerte y nos defendemos así, hidratándonos bien de agua fría, que por eso tengo un poco la voz un poco tomada, y lo solemos llevar bastante bien. Las dos caras de la moneda, sol y playa y sol y campo, porque aunque el verano para algunas personas es sinónimo de vacaciones, para otras es trabajar bajo el sol. Por eso es importante prestar atención a medidas básicas de seguridad para proteger su salud y bienestar.